Hoy te voy a enseñar a preparar esta sopa paraguaya sin gluten en tres pasos. Y sí, está mordida porque no pude aguantar la tentación. Está muy rica. Te doy la bienvenida a otro video de Soy Celíaco No Extraterrestre. Mi nombre es Alejandra y hoy hacemos otra receta sin gluten latinoamericana que hice con la ayuda de toda la comunidad de Paraguay y del noreste argentino, que nos ayudó un montón en redes sociales cuando pedí consejos y sugerencias para hacer por primera vez esta receta. Hago esta receta súper contenta, con mucho amor, con mucho respeto, como homenaje, y si me equivoco en algo o en algo estoy fallando, no te olvides de dejarme, por favor, en los comentarios todo lo que tenga que tener en cuenta sobre esta receta. El primer paso para esta receta es cortar y rehogar las cebollas. No te preocupes por las cantidades porque están al final del video y en la descripción. Vas a cortar las cebollas en juliana y las vas a cocinar con un poquito de aceite en una olla. La idea es rehogarlas, no cocinarlas de más ni dorarlas, sino simplemente cuando empiezan a transparentar. No sé si a vos también te pasa esto, pero cuando empiezo a cocinar cebolla, automáticamente a mí se me despierta la fiera que tengo en la panza y me agarra un hambre porque es el olor que más me gusta cuando cocino. Cuando la cebolla está rehogada, la reservas y vamos al segundo paso de esta receta. Lo que vamos a usar es harina de maíz, que es lo que se usa para hacer sopa paraguaya, para hacer tamales, y es súper finita, no es polenta, no es maicena, vale la aclaración. Esto lo vamos a poner en un recipiente, por supuesto yo ya hice un enchastre. A esto le vamos a sumar un poquito de sal, y digo poquito porque acá vamos a usar queso y ya salamos la cebolla también un poquito. Vamos a mezclar un poquito y me pasaron un secretón que voy a implementar. Me dijeron que para que la sopa paraguaya te quede como mucho más esponjosita y suave, se le puede agregar una cucharadita de polvo para hornear. En nuestro caso, por supuesto, que es polvo para hornear sin gluten. Cuando tenemos bien integrada la harina de maíz, la sal y el polvo para hornear, es tiempo de sumarle los huevos. Yo acá estoy usando cantidades para dos personas, así que si vos querés hacer más cantidad, podés duplicar. Integrar un poquito los huevos y pegadito a los huevos vamos a poner la leche de a poco para que no se generen grumos con la harina de maíz. Me dijeron que tiene que quedar una preparación medio chirla, o sea, no líquida del todo, pero tampoco muy espesa. Para mí esta es la textura que tiene que tener según lo que me explicaron. Ahora parece muy líquida, pero la harina de maíz se va a ir hidratando a medida que vayamos integrando más ingredientes y mientras se cocina. A esto le vamos a sumar otro ingrediente fundamental, que es el queso. El queso original que se usa para esta receta es queso paraguay, que por lo que me dijeron es como una especie de queso criollo. En Tucumán no se consigue ese queso, así que consulté cómo podía reemplazarlo. Me dijeron que use queso cuartirolo, que es este, y que use quesos semiduros. Estoy usando pategras rallado y estoy usando sardo rallado, ¿sí? La mayor proporción de mi queso es este, que es el cuartirolo, pero estoy usando esta combinación como para suplir la textura del queso original que se usa. Vamos a agregar el queso. La idea de que tenga pedacitos y que esté rallado es que también aporte distintas texturas. Si vos conoces algún otro queso que yo pueda usar y que se pueda encontrar fácilmente en Argentina, por favor déjame los comentarios para que pueda probar la receta con otra variedad de quesos. A esta mezcla de harina, sal, polvo para hornear, quesos y leche le está faltando lo que hicimos primero, que es la cebolla rehogada. Y la vamos a sumar. Tiene que estar tibia al menos, no caliente caliente, porque si no se nos va a coagular el huevo, ¿sí? Vamos a mezclar esto muy bien. A esta masa la vamos a poner en un molde que tiene que estar bien aceitado, ¿sí? Mi molde es de 22 centímetros y es cuadrado. Si vos tenés un molde más grande, seguramente tengas que duplicar las cantidades. Vamos a poner toda la masa con cuidadito, la vamos a distribuir muy bien y esto se va a ir a cocinar a horno medio, 180 grados centígrados, entre 30 y 40 minutos. Va a depender mucho de tu horno y también del alto de tu molde. Vos vas a saber que tu sopa paraguaya ya está porque esto se va a dorar por arriba y vas a clavar un cuchillito. Si sale seco, está listo. Esto capaz que con tu horno puede ser menos de 30 minutos o más, pero tené como parámetro siempre que se dore arriba. Ahora sí, me voy a cocinar. Después de 30 minutos en el horno, así quedó nuestra sopa paraguaya. Mirate ese color, decime si no es divino. Si se me
pegó un poquito en el molde, pero no importa, un tropezón no es caída. Vamos a cortar y vamos a ver cómo está de sabor. El momento más esperado por toda Latinoamérica Unida, que básicamente es el momento que espero yo, que es la probada de esta sopa paraguaya. Tiene buena pinta, mi molde me jugó una mala pasada en la base, pero no importa. Vamos a ver. El aroma es delicioso. Esto es muy rico. Primera vez que probamos esto y la verdad nos encantó. Si nunca comiste sopa paraguaya, lo mejor que se me ocurre para describirte el sabor, es lo que se me ocurre a mí, es como la mezcla entre una tortilla de papa por el sabor de la cebolla y la textura, con una humita porque tiene ese gustito a maíz también. Es una combinación perfecta. Sinceramente queda muy bien. Nos encantó. Y posta que ahora es como mi nueva receta de cabecera para cuando quiero algo salado y rico y fácil. Muy buena. Les dejo un beso gigante. Espero que les haya servido esta receta, que puedan probarla. No se olviden de dejarme en los comentarios qué les pareció, de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, de seguirnos en nuestras redes sociales y espero que tengan una semana increíble, una buena vida y que disfruten de cada momento sin gluten. Yo me despido, por supuesto, con mi sopa paraguaya en la mano, pues me voy a seguir comiendo. Chau, chau. Un dato de color de esta receta es que cuando hablábamos de sopa paraguaya con Gabriel, él pensaba que se comía con cuchara. O sea, nosotros acá, por lo menos en Tucumán, vos decís sopa y esperamos algo líquido así que se cucharea. Cuando ha visto esto, ha caído de traste porque él me dice, pero esto es como un pastel salado, digamos.